¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días el equipo de producción de Conciencia visitó el Museo de Zoología a propósito del 50 aniversario de este museo. Nuevamente todo el equipo de producción se encuentra en las instalaciones del Museo de Zoología, que está ubicado en la primera planta del edificio de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña el Dr. Bernal Rodríguez Herrera quien es uno de los curadores, ya habíamos hablado de estos términos en el programa anterior, de la colección húmeda, donde nos encontramos en este momento. Muchas gracias Bernal por Mucho compartir gusto. este tiempito con nosotros. ¿Qué es esto de las colecciones húmedas? Bueno, existen en general varias formas de preservar los animales. Este, en el caso de los mamíferos, que es la colección que yo curo, son en seco y en húmedo. Húmedo se refiere cuando uno preserva el animal en alcohol principalmente alcohol y formalina, este, y tienen ciertas características. Pues ¿Alcohol ejemplo, o formalina no, o una al, mezcla? No. Una mezcla de, se se de, utiliza de, primero formalina para fijar tejidos y después se, se preserva en alcohol, alcohol y, de 70. ¿Cuál es el propósito en mantenerlos en, en, en estos líquidos? Bueno, las colecciones húmedas tienen algunas ventajas, por ejemplo, la, la morfología de los individuos queda intacta, queda, queda perfecta. Cuando uno prepara un ejemplar en seco, que eventualmente vamos a ver, este... Uno extrae el cráneo, entonces la cara, por ejemplo, cambia. Entonces, las colecciones secas tienen sus ventajas y se complementan con las colecciones húmedas. Bernal, ustedes van al campo y traen esos especímenes eh, para, esta, para esta colección. Coméntenos ese, ese, ese proceso. O sea, ¿ustedes están obligados a, a, a poner esa, ese especímen en este museo, eh, al igual que en el Museo eh, Nacional? Sí, bueno, en realidad este, lo que está detrás de esto es un. Es una necesidad que tiene un país en, en vía de desarrollo, o cualquier país en el mundo, que es cuantificar y, y tener conocimiento del recurso que tiene, ¿no? Eso es muy lógico. Y Costa Rica entró en ese proceso de conocer su diversidad hace muchísimos años, no, no en el siglo XX. Desde las culturas indígenas se está tratando de conocer el recurso. Entonces, hoy en día, el, eh, por lo menos para las colecciones de mamíferos, hay dos lugares importantes y oficiales en el país, que es el Museo Nacional de Costa Rica y el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Entonces, en el proceso de catalogar y de, dar, de conocer esa fauna, hay que positar en estas colecciones. Nos encontramos al frente, particularmente la colección de eh, murciélagos. murciélagos y algunos vampiros. ¿Cuántas especies tenemos en Costa Rica y qué porcentaje aproximado tenemos en esta colección? Bueno, murciélagos, Costa Rica tiene el 11% de las especies del mundo, eso es 115 especies de murciélagos. El 50% de los mamíferos de Costa Rica son murciélagos. ¿Y cuántos tenemos aquí? Y nosotros este tenemos país? un porcentaje de alrededor de poco más del 90% de esas 115 especies. Poco no. más del 90%, sí, o sea, o sea no. una, una excelente una colección. Una excelente colección. Nos faltan algunas especies que hay muy pocos registros, son especies raras, vuelan altos, son difíciles de, de capturar. ¿En cuánto tiempo han estado ese 90% sus representantes acá? Ah, bueno. Eh, ¿Usted es el responsable o antes no, de que usted no, no, se incorporara no, o sea, a la Universidad el, de Costa Rica? El Museo de Zoología tiene ya, estamos cumpliendo 50 años de este proceso, ¿verdad? Y esto es paso a paso. Por supuesto, han habido picos de productividad, pero, pero son más de 50 años lo que ha llevado este proceso. Perfecto. Bernal, visitemos la colección seca sí. que está en otro recinto de este museo, por favor. Sí, vamos. Bernal, aquí tenemos algunos ejemplares de la colección seca. ¿Cómo llegan esos ejemplares a, a, acá? Explíquenos todo el procedimiento. Eh, cuando son especies grandes o que están en peligro de extinción, nosotros no vamos activamente a colectarlos. Normalmente es que alguien los atropella o un profesor lo encuentra en la calle muerto, entonces lo recogemos. O los mismos guardaparques, los los mismos guardaparques los sí, sí lo recogemos personas. y bueno, y entra todo el proceso de preparar la piel, que es separar la carne de los huesos. La piel se, se debe rellenar en algunos casos, se debe secar, debe también estar aislada para que no haya plagas y hasta el final del proceso, meses después, entra la colección. ¿Qué, qué tan importantes son estos ejemplares o, o la colección seca? Y podemos hacer referencia a la, a la húmeda. En términos de lo que representa para, para el país y para la biodiversidad mundial. Bueno, en el caso de mamíferos, la colección completa, tanto seca como húmeda, como también colecciones de tejidos, ¿verdad? Porque también hay colecciones de tejidos para, para análisis genéticos. Es una de las dos colecciones que tiene el país, el Museo Nacional tiene otra pero posiblemente es la colección más grande de, de todos, toda la región, de todo Centroamérica. Estamos hablando de vertebrados, propiamente. Vertebrados definitivamente es de la colección más completa, y específicamente en mamíferos, hay muy pocas colecciones de mamíferos en Centroamérica, en Costa Rica solo hay dos, esta es la más grande de Costa Rica y posiblemente es la más importante de la región. Algo, algo que no, no le he preguntado, Bernal, ¿Cómo, ¿cómo participan los estudiantes en todo este proceso de, de la...? Eso es muy interesante, porque el Museo de Zoología no es simplemente un depósito donde se documenta el recurso natural del país, sino que también es, un, es un, una unidad de formación. Los estudiantes entran aquí de jóvenes, antes hacían horas, horas en beca, pero bueno, ya no existen, pero en este momento hacen horas asistente y ellos van formándose. Entonces la colección se vuelve un profesor más para la formación de los estudiantes. También participan con tesis de licenciatura. Tesis participan de con tesis de licenciatura, participan en los cursos, en los cursos a veces generan ejemplares, otras veces no, pero entonces vienen aquí a, a, a consultar las colecciones. ¿Qué, qué tan importantes son esos ejemplares internacionalmente? ¿Cómo puede un investigador afuera tener acceso a esos ejemplares? Bueno, a los ejemplares solo visitando y en los casos que hubiera intercambio, pero también hay datos, información en digital, ¿verdad?, que se puede compartir. Este, las colecciones son citadas en, las, en los artículos científicos, entonces es muy importante. Ellos pueden venir, visitar sí, aquí los ejemplares, venir, sí. ¿se ha dado el caso de préstamos, digamos, que salen estos ejemplares al exterior? Exactamente, o casos en que necesitan unas medidas, por ejemplo, de un cráneo, entonces uno toma las medidas y entra en una colaboración. Ya que lo tienen a mano, una explicación muy rápida, ¿qué, qué es este tipo de animal? Bueno, esto es un, un serafín del platanar, que es básicamente un oso hormiguero, la especie más chiquita, cíclopes, esto es una musaraña, eh, alguna gente le llama topitos, que son de tierras medias y altas, que es uno de los mamíferos más pequeños del país. Nosotros contamos con un alto porcentaje de los mamíferos del país, sin embargo nos faltan muchos cetáceos, muchos ballenas y delfines. De, ¿Del mar? Del mar. Y aquí tenemos una, lo que conocemos como una tamandúa. Un tamandúa, que es un oso hormiguero común y unos armadillos, este, y acá tenemos cráneos, porque las colecciones secos seco generan cráneos, entonces uno puede estudiar el cráneo o el esqueleto y la piel por separado. Excelente. Muchísimas gracias Bernal por esa clarísima explicación en tan poco tiempo. Okay, gracias. Vamos a conversar ahora sobre la colección de ictiología, peces. Eh, la colección de peces es considerada eh, la mejor, probablemente en todo Centroamérica y en otros lugares de otros países del de, de continente americano, en lo que respecta a la ictiofauna de, de Costa Rica propiamente, tanto dulce acuícola como de aguas. Eh, marinas eh, costeras. Eh, es difícil dar números, pero en porcentajes aproximados, eh, esta colección cuenta con un 98-99% de las especies dulceacuícolas y probablemente un 70%-80% de los peces marinos costeros conocidos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos de visita en el Museo de Zoología y en este segmento vamos a hablar con el doctor Luis Sandoval Vargas, quien es el curador de la colección de aves. Muchas gracias Luis por acompañarnos en este segmento. Muchas gracias por invitarme Gustavo. ¿Qué tan, qué, Luis, ¿qué tan importante es esta colección a nivel país? ¿Cuántos, cuántos especímenes, cuántas eh, especies tenemos en el país y qué porcentaje? tenemos en esta colección. Ok, de las 917 especies de aves que se han registrado históricamente en el país, la colección alberga cerca del 90% de todas las especies, tanto de Costa Rica como la isla del coco y especies marinas. 90% es un excelente número. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de esas 917, podemos tener unas 850 especies representadas en la colección. Y la colección actualmente cuenta con más de 5.100 especímenes, ¿verdad? De esos hay unos 2.000 que se incorporaron en los últimos 5 a 6 años. Significa que hay especímenes recientes, que es muy importante, ¿verdad? Porque todos tienen respaldo de tejidos para hacer análisis de ADN, análisis filogenéticos, que es mucho lo que se está haciendo actualmente en investigación. Luis, ¿pod ¿podemos tener un... Una, un cálculo aproximado cuántas personas han contribuido con esta colección y, y, y si tiene una fecha histórica que la pueda compartir es una muy buena pregunta verdad gustavo eh, actualmente recibimos eh, especímenes de muchas personas del país que los encuentran muertos golpeados contra las ventanas y todo y realmente eso es la parte más grande actualmente verdad de la mayoría de especímenes que preparamos la mayoría vienen de contribuciones de personas a lo largo y ancho de todo el país, que han visto la importancia de encontrar un ave muerta y preservarla, ¿verdad? Ya no dejar el cadáver ahí, sino traerlo a una colección y eso aporta el conocimiento científico. Muchas de las especies raras, migratorias que tenemos de los últimos cinco años, es por eso, porque las personas han contribuido a la colección. Decir un número exacto... Es muy difícil, porque como le digo, actualmente muchas personas... Usted se ha incorporado recientemente a la Universidad de Costa Rica y me imagino que su aporte ha incrementado esta colección en forma importante. Hemos tratado, ¿verdad?, en los últimos dos años de hacer colectas para buscar cosas de esas 60 especies que hacen falta, ¿verdad?, para tener al menos un representante, porque es importante. Contar con esa información. Si no están acá es porque son muy difíciles de visualizar en el campo. Explíquenos por qué, por qué no tenemos representantes de esos, sí. de esas especies. Muchas son especies registradas una única vez en el país, por ejemplo. Otras son de lugares de difícil acceso. Y hay especies, verdad, en peligro de extinción que nosotros no vamos a ir a colectar porque parte de esto es verdad, conservar. Entonces esas especies ni siquiera, aunque no estén representadas aquí, ni siquiera están en planes para ir a traer especímenes, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo, cómo se incorporan los estudiantes en todos esos procesos de, de investigación y de la colección? Bueno, tenemos como dos formas de incorporar a los estudiantes. Uno es por medio del voluntariado. La mayoría de personas, y me incluyo como estudiante, yo empecé aquí siendo voluntario de la colección, aprendiendo a preparar pieles, a catalogar las colecciones. Y también tenemos la parte de investigación, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen proyectos de investigación y se involucran directamente la en la colección, ya sea colectando algunos especímenes de su investigación y depositándolos en la colección o utilizando la colección dichamente para la investigación. Y desarrollar sus proyectos de tesis, y, y sean de licenciatura o de maestría, sí. ¿E ¿eso es común? Sí. Eso es común e inclusive para cursos, ¿verdad? Hay cursos que incentivan el uso de la colección, por ejemplo en ornitología, en ecología de ambientes urbanos. Tratamos de incentivar el uso de la colección para investigaciones de proyectos. ¿Podríamos decir que esta es la colección más importante de aves del país? Es, es difícil porque históricamente la del Museo Nacional, que tiene especímenes de los 1800, ¿verdad? De inicios de la colecta de aves en Costa Rica y de la colecta en general. Desde ese punto de vista, la del Museo Nacional es más importante, posiblemente o sea, desde por la cantidad histórica. Sí. En términos de ejemplares y, y, y especies. Estamos muy similares ambas colecciones, ¿verdad? Realmente ambas colecciones se complementan muy bien y eh, tratamos, ¿verdad? No de competir, sino más bien de llenar esos vacíos de información, ah. porque el país es muy pequeño y la comunidad científica es pequeña, entonces... Es realmente tratar de llenar el vacío con ambas colecciones más que competir. Yo diría que las dos colecciones son muy similares en términos de importancia y de cantidad de especímenes. Luis, coméntenos de la, de la proyección internacional de esta, de esta colección. Hay, hay mucho interés internacionalmente por algunos ejemplares de los que ustedes eh, tienen acá. Hay préstamos, ustedes eh, han enviado algunos de esos ejemplares al exterior. Coméntenos esa parte. Actualmente hay mucho interés, principalmente por los datos de tejidos, ¿verdad? Para hacer análisis filogenéticos. Cada vez es más difícil que investigadores de otros países vayan a buscar lo que le falta. Y ahora se está dando mucho... Herramientas moleculares. Sí, exactamente. Se está dando mucho, ¿verdad? El préstamo de tejidos entre instituciones. Actualmente tenemos eh, en trámite el préstamo de varias muestras para un análisis global con investigadores del Max Plan. Aparte de eso, también las colecciones de nidos y huevos, ¿verdad? Están interesando a varios investigadores de Latinoamérica que están haciendo comparaciones a nivel de, todo, de toda América, ¿verdad? En el éxito reproductivo de las especies. Y desde ese sentido, ¿verdad? La colección va creciendo y va llamando más la atención a investigadores internacionales por la cantidad de especies endémicas que tenemos representadas en tejidos, en nidos y en huevos. Entonces desde ese punto de vista sí llama mucho la atención la colección, está, está, digamos accesible mediante internet. Hay, hay un proceso de digital, diga, digitalización de, de, de poder tener y que alguien en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a, a ver si ustedes tienen o no un ejemplar. Actualmente no está disponible de esa forma, ¿verdad? Hay un proyecto de el Museo UCR más de poner en digital las colecciones de toda la U, no solo las de ornitología y eso haría verdad que la colección fuera más utilizada fuera de Costa Rica actualmente lo que se hace es que los investigadores interesados escriben directamente a los curadores preguntando por los especímenes y nosotros facilitamos la información para que ellos evalúen si les interesan o no lo que tenemos verdad cómo hacen para que no se deterioren los, los especímenes que ustedes tienen preservados ya que tenemos algunos ejemplares eh, bueno la preparación consiste en extraer todos los músculos y órganos, ¿verdad? Lo que se preserva es el, la piel, nada más con las plumas, más el cráneo y el pico. Entonces se extrae todo el músculo suave, se rellena con algodón y posteriormente se seca. De, dependiendo del tamaño de la especie, puede ser de una semana, inclusive mes, mes y medio, si son individuos muy grandes. Posteriormente se congelan y con eso ya quedan listos, ¿verdad? Para entrar a la colección. Y el, y el mantenimiento es con ciertas temperaturas adecuadas. Sí. Y... ¿Verdad? La colección se mantiene a bajos niveles de humedad, que eso es posiblemente lo que más los puede dañar. Y se mantienen en, en anaqueles cerrados para evitar que la luz degrade los colores de las plumas, ¿verdad? que es muchas de las cosas que le interesan a los investigadores claro, a analizar. mantenerlo tal cual. Sí, exactamente. Muchísimas más... gracias, Luis. Le agradecemos mucho compartir eh, tantísima información en tan breve tiempo. Ah, muchísimas gracias por la invitación. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en la oficina del herpetólogo máster Gerardo Chávez Cordero, quien es el responsable de esta colección. Muchas gracias Gerardo por... Eh, Invitarnos a estar el día de hoy en su oficina. Gracias a vos, Gustavo. Gerardo, ¿qué es herpetología? Gracias. Es un término que estoy seguro que nadie, nadie conoce de los que nos están escuchando en este momento. Me pasa mucho eso, que no desconocen. Es una especialidad de las zoologías que se dedica al estudio de anfibios y reptiles con exclusión de las aves. ¿Por qué se incluyen anfibios y reptiles? como un grupo de estudio. Eso es interesante. Bueno, durante mucho tiempo, eh, estamos hablando de unos 100, 100, 100 eh, 200 años atrás, se estudiaban juntas las dos, porque varios grupos de anfibios se entendían como reptiles y viceversa. Eh, hasta que no se dilucidó claramente eh, las relaciones eh, de parentesco entre ellos, fue que se, se separaron los grupos. Pero um, por mucho tiempo hubo traslape de, de, de grupos. Como, como para, da, da a entender, como que no son suficientes los anfibios y los reptiles y que se fusionan para, para comprender mejor su estudio, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que son grupos muy grandes, ¿verdad? Uh. Eh, un poquito de historia. ¿Desde cuándo aproximadamente tenemos nosotros especímenes en esta colección? Bueno, esto es una colección muy, muy interesante porque es un grupo viejo de estudio en, en, en el país. Este, ya hace 150 años había gente eh, colectando material de este tipo. Aquí en Costa Rica. En Costa Rica, sí, pero depositando en museos en el extranjero. No es sino hasta mediados del, de, del siglo pasado que el doctor Robinson empieza a, a formar nuestra colección. Douglas Robinson. Douglas Robinson, sí. Y, eh, pero nosotros también tenemos material mucho más viejo. Tenemos la colección del Museo Nacional, que es de, de comienzos del siglo XX. Eh, y ese material también se encuentra aquí. Entonces tenemos especímenes que tienen más de 100 años en este momento en nuestra colección. Eh, vamos a ver, si, si pudiéramos dar una aproximación de porcentaje de anfibios y reptiles, ¿qué podríamos decirle a nuestros eh, televidentes eh, de todos los representantes en Costa Rica? Bueno, nosotros tenemos prácticamente el 95-96% de todas las especies descritas para el país. De anfibios y reptiles. De ambos. Uh -huh. Es excelente. ¿Cuándo, ¿Cuándo se espera o qué proyección tenemos como para completar el 100%, Gerardo? Tenemos problemas de completarlo porque algunas especies solo se conocen del espécimen tipo. O sea, solamente hay un espécimen colectado y es, son especímenes que se colectaron hace muchísimos años. Entonces, no, no hay esperanzas mucho de encontrar esos animales. Es, es, es muy complejo, eh, o sea, son especies tan raras que uno va al sitio por muchos años y no encuentra otro, otro ejemplar. Entonces, no se puede llegar al 100%. Usted es un investigador que comúnmente está en el campo. Explíquenos, usted se encuentra un específico, ¿qué, qué determina que usted colecte ese específico y lo traiga a esta, a esta colección? Bueno, especímenes, digamos como estos que uno ve aquí en estos frascos, son especímenes que, que provienen de colectas específicas para inventariar una parte del país. Entonces, por ejemplo, esto es la zona norte y eh, son, son regiones que son, eh, por decirlo así, como huecos de información. No, no, hay, no hay muestreos en la zona. Nosotros mapeamos esa información y eh, dilucidamos en qué zona tenemos que ir a, a muestrear. Estamos haciendo exploración en esos lugares. Entonces, eso, nos, eso es una primera base de, de, de colecta. Otra es cuando tenemos un problema específico, por ejemplo, problemas de taxonomía, donde especies que sabemos que no son en este momento bien clarificadas a nivel global, nosotros vamos a los sitios donde originalmente fueron colectadas y recabamos material nuevo para poder hacer mejores comparaciones. Esa es la otra, la otra base. Por último, tenemos también colectas casuales, donde personas nos dicen que encontraron tal espécimen y nosotros lo valoramos y si es especial, eh, entonces se, se introduce en, a, en, a, en la colección. Estando en el campo, ustedes se pueden encontrar con algunos anfibios, algunos reptiles y puede tomar la decisión de no necesariamente traerlo a la, a la colección. Eso significaría que están muy bien representados en la colección y que no es necesario ¿Otro especímen adicional o siempre van a traer un ejemplar? No, eh, solamente si es eh, material interesante para, para, el, para, la, para colección, la colección. Porque la idea no es este, llenarse de, de especímenes y especímenes, sino especímenes importantes para una futura investigación. ¿Cómo se insertan los estudiantes en todo ese proceso de, de colecciones, eh, Gerardo? Bueno, se introduce mucho por los cursos de herpetología que damos aquí en la escuela. Este, hay nosotros enseñamos las técnicas de, de colectar, de eh, valorar la, la especie, identificarla y eh, posteriormente, cuando, cuando son colectas nuevas y de sitios nuevos, también les enseñamos cómo, cómo se trabajan aquí en el laboratorio para procesarlas y catalogarlas. A partir de, de esa experiencia tenemos muchos estudiantes que se nos eh, unen eh, posteriormente para seguir este, trabajando con nosotros en el museo. Y proyectamos algunos de ellos para que trabajen en, en sistemática y taxonomía, que son las ramas fuertes de los museos. Como, como parte de sus tesis de licenciatura o, o ya es sea parte por grado. de posgrado... De la formación. Este museo también tiene características de que trabaja mucho también la ecología. Entonces, por ejemplo, los museos en ese sentido trabajarían distribución de especies. Y eso también es otro, otro fuerte que que motivamos a los estudiantados. Además de apoyar muchísimo los procesos de docencia, eh, enseñanza, eh, aprendizaje, eh, estas colecciones representan un gran aporte en conservación. Coméntenos al respecto y si lo podemos relacionar con, con el, el aporte particularmente emocional. Bueno, nosotros tenemos eh, 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 actualmente, por ejemplo, varias responsabilidades a nivel nacional. Entonces, parte de ella es con el Ministerio del Ambiente el trabajo de eh, en, qué, en qué, eh, qué calidad tienen las poblaciones que representamos eh, aquí en el museo. Entonces, nosotros valoramos las especies y, y reportamos un informe general de cada especie que, que está ubicada aquí, qué es su situación poblacional a nivel nacional, cuáles son sus necesidades de conservación, cuáles son sus necesidades de investigación y eso queda registrado eh, para que se use para las políticas de conservación. Casos particulares, por ejemplo Ostional, donde trabajamos eh, tortugas, ahí eh, va un poco más allá de la función del museo. Ahí ya nos introducimos en lo que es el manejo y eh, pra, eh, participamos en, las, en la en conformación de las prácticas de, de, de ese manejo por medio de planes. Son procesos muy caros. ¿Cómo financian ustedes el, la, el trabajo de campo y la preservación y todos esos componentes? Bueno, el, el, no es un proceso muy caro inicialmente porque las, las exploraciones son eh, en un país tan pequeño relativamente fáciles de hacer. O sea, el costo principal es el transporte y no es un transporte caro. Eh, la mayoría del equipo que se, que se trabaja aquí son reactivos, fáciles de conseguir. Entonces no, no tenemos tampoco eh, mucha... ¿Restricción en ese sentido? No. Eh, tal vez el mayor problema es la logística para algunos sitios interesantísimos del país que por la razón de que son tan difíciles de llegar, eh, involucran más bien una, un, una condición física particular. Estoy hablando de las cimas, de, de los cerros de Talamanca y algunos sitios, este, particularmente en el Caribe, de, de, de esa misma eh, región, donde eh, la accesibilidad para ir a... A trabajar a un sitio se requieren cinco días de caminata y, y se empieza a trabajar. Y eh, la logística es complicadísima porque el peso que hay que llevar, eh, todo, todo, todo lo que es lo mínimo para sobrevivir hasta ahí, eh, hay, que, hay que jalarlo y traerlo otra vez. Entonces esos son como los límites que tenemos. Yo mínimo de personas, o sea, obviamente no puede ir una sola persona a estos lugares tan remotos. No puede ir una sola persona, pero no pueden ir muchas personas porque se incrementa, dificulta incrementa muchísimo. Los uh -huh. Muchísimas gracias Gerardo por habernos invitado a, a visitar eh, el, el lugar de los hechos, sí. tal cual ustedes trabajan con estos ejemplares. Muchas gracias a todos ustedes. De esta forma terminamos la visita que hemos realizado al Museo de Zoología a propósito del 50 aniversario. Recordemos que fue fundado un 20 de abril de 1966. Gracias por su compañía. Continúen con la programación de Canal UCR.